Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y hoy te traigo un solo en estilo power metal melódico. A lo largo de este solo que creé para ti especialmente, vamos a ver el uso de melodías, arpegios con picking doble y también el uso de arpegios para realizar motivos melódicos. A lo largo de este ejemplo vamos a usar la escala de la menor natural o la eólico y también la escala de la menor armónica. Sin más, trae tu guitarra y comencemos a aprender este solo. Vamos a comenzar realizando esta melodía en una zona bastante alta de la guitarra, en la escala de la menor natural. Voy a usar el micrófono del neck y así quedaría la melodía inicial del solo. Vamos a la parte siguiente donde vamos a realizar estos arpegios. Los arpegios son las notas de los acordes, pero tocadas individualmente. Entonces, escogí especialmente las notas de la progresión de acordes de este riff y voy a tocarlos con picking doble, con la técnica de púa alternada. Cada una de las notas del arpegio la voy repitiendo dos veces. Es un arpegio en tres cuerdas. Comenzamos de esta manera. Comenzamos de esta forma. Fa mayor, Sol mayor y finalmente La menor. Repetimos esta idea dos veces. En la parte siguiente voy a hacer este motivo un poco neoclásico en la escala La menor armónica, comenzando de esta forma. Luego comienzo desde la nota Fa. Luego desde la nota Sol. Y finalizo con este arpegio en tres cuerdas de La menor. Repito este motivo también dos veces. Momentáneamente modulamos a la tonalidad de Re menor y voy a realizar melodías o arpegios muy sencillos con estos acordes de la progresión. Primero sobre Si bemol mayor, me paso al micrófono del neck nuevamente. Luego sobre Do mayor, Re menor. Ahora realizamos desde la nota más grave del arpegio, voy haciendo estas melodías. Do mayor, Re menor. Finalizo en la nota La del traste 22. Recuerda que te dejo los archivos PDF y Guitar Pro de este solo en patreon.com/Sebastián Salinas. En esta plataforma se encuentran todos los archivos en PDF, Guitar Pro y Backing Tracks de este canal. Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido realmente de utilidad e interés y de provecho en tu práctica y aprendizaje musical. Si así lo fue, te agradezco mucho que dejes un me gusta y por favor recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Si te interesa mejorar tu técnica y elevar tus conocimientos de teoría, escalas, acordes, arpegios, modos, te recomiendo ampliamente que explores mis libros y cursos en mi página web sebastiansalinasguitarra.com. La mayoría de mis libros ya están disponibles también en versión papel en Amazon. Los tienes que pedir en amazon.com si estás en Latinoamérica y Estados Unidos y en amazon.es si estás en España. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Eso fue todo por hoy. Te agradezco mucho por estar en este canal presente. Y nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo. Gracias.